camión de chocolate contra el banco disparó y un cañón de azúcar, azúcar anda y anda le contestó. Ay, mi barco marinero con su casco de papel. Ay, mi barco negro y blanco, negro y blanco sin timonel. Ay, la bala negra, negra junto, junto al español. Anda y anda el barco. Hola, ¿qué tal? Es un placer volverme a encontrar con ustedes. Y qué mejor manera de comenzar nuestro encuentro con el fascinante mundo de la geografía cubana que disfrutando de estos versos de nuestro poeta nacional Nicolás Guillén, musicalizados por Ana Belén. ¿Se percataron que en los versos se están refiriendo a la posición geográfica de Cuba? Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Pues claro, hoy les ofreceremos orientaciones para que utilizando el libro de texto Geografía de Cuba sexto grado, el atlas geográfico correspondiente al nivel primario y de conjunto con sus familiares puedan describir la posición geográfica de Cuba, sus consecuencias desde el punto de vista físico, económico e histórico, así como las características del relieve cubano y los diferentes tipos de relieve que se localizan. Estos contenidos corresponden al capítulo 2, Nuestro País Socialista, que se encuentra en la página 15 del libro de texto. Específicamente, el relacionado con la situación geográfica se localiza en el epígrafe Situación geográfica, sus consecuencias, y el relacionado con el relieve en el epígrafe Características del relieve cubano. Por favor, busquen en qué página se encuentran en el índice del libro. A continuación, observaremos el mapa físico del mundo que aparece en sus atlas geográficos para identificar en qué hemisferio se encuentra nuestro archipiélago con respecto al Ecuador y en qué hemisferio se encuentra nuestro archipiélago con respecto al meridiano de Greenwich. Cuba se encuentra situada en el hemisferio norte con respecto al Ecuador y en el hemisferio oeste, si tomamos como referencia el meridiano de Greenwich. Podemos agregar también que pertenece al continente de las Américas, encontrándose ubicado entre América del Norte y América del Sur, formando parte de América Central Insular, específicamente de las Antillas Mayores. Es importante que ustedes conozcan que su situación a la entrada del Golfo de México y cerca del Trópico de Cáncer también es muy importante. Pero, ¿cuáles son las tierras y las aguas que están próximas al archipiélago cubano? Observemos en este mapa. Respondamos entonces esta pregunta. Fíjense que hacia el norte, la tierra más próxima es la península de la Florida, que pertenece a los Estados Unidos de América. Estos dos países están separados por el estrecho de la Florida, que mide 180 kilómetros de anchura. Hacia el este, la tierra más próxima es Haití. El paso de los vientos, con 77 kilómetros, separa a Cuba del territorio haitiano. Hacia el sur, la tierra más próxima es Jamaica. El estrecho de Colón, de 140 kilómetros de ancho, separa a estos dos países. Hacia el oeste está la península de Yucatán, que pertenece a México, país que está a 210 kilómetros de Cuba y están separados por el Canal de Yucatán.
¿Conocen ustedes cuáles son los puntos extremos del archipiélago cubano? Pues miren, esta información ustedes la podrán localizar en la página 15 del libro de texto de Geografía de Cuba, sexto grado. Relacionado con esto, les dejo nuestra primera actividad independiente para que la realicen cuando finalice nuestro encuentro. Dice la actividad, completa la tabla teniendo en cuenta los puntos extremos del archipiélago cubano. Observen que se solicita los extremos. En este caso nos estamos refiriendo a los extremos norte, este, sur y oeste. Les repito que en la página 15 del libro de texto ustedes pueden encontrar esta información. En relación con la localización en el mapa de contorno o mapa mudo, como también se le llama, yo les sugiero que de conjunto con sus familiares y en la medida de sus posibilidades elaboren varios mapas de contornos como este que les estoy mostrando, que es como calcar el contorno de Cuba y que nos ayudará a lo largo de todos estos encuentros con la geografía cubana a localizar muchísimos accidentes geográficos o topónimos, como también ustedes pueden encontrar que se le llama a estos accidentes. Las primeras mediciones a Cuba las realizó el gran sabio, científico y naturalista Alejandro de Humboldt. En la actualidad se sabe que el eje longitudinal de la isla, tomando los puntos extremos occidental y oriental, me estoy refiriendo al Cabo de San Antonio y a la Punta de Maicí, respectivamente, es de 1.250 kilómetros. También se sabe que la parte más ancha de nuestro territorio se localiza desde Playa Tararaco, al norte de Camagüey, hasta Punta de Camarón Grande, al sur de la provincia de Granma, y es de 191 kilómetros. La parte más estrecha, con 31 kilómetros, se localiza desde la Bahía de Mariel hasta la Ensenada de Majana, en la provincia Artemisa. En la figura 2.2, ubicada en la página 18 del libro de texto, ustedes pueden observar estos datos muy curiosos del archipiélago cubano. La posición geográfica de Cuba ha traído muchísimas consecuencias desde el punto de vista físico, geográfico y también desde el punto de vista económico. Relacionado con las consecuencias de la situación geográfica de Cuba, también les dejo una actividad independiente para que la realicen cuando finalice nuestro encuentro. Fíjense que se trata de elaborar un texto argumentativo con la expresión siguiente: Cuba, puerta de las Américas. Te adelanto
que debes argumentar la expresión con las consecuencias físicas, económicas e históricas de la situación geográfica de Cuba, la cual las puedes encontrar en el epígrafe Situación geográfica, sus consecuencias, que está ubicado en la página 15 del libro de texto. Te recuerdo, y presta mucha atención a esto que le voy a decir, que argumentar es ofrecer razones o argumentos sobre algo, en este caso, sobre la expresión que les estoy presentando. Siempre recuerden elaborar el texto con su mejor letra, cuidando la ortografía y, por supuesto, respetando las características del texto argumentativo. Esto le recomiendo además que quede escrito como nota de clase en su libreta de Geografía de Cuba. Ya ustedes conocen de la asignatura Geografía de Cuba en quinto grado los cambios y transformaciones que ocurrieron hace miles de millones de años y que todavía siguen ocurriendo sobre la corteza terrestre. Y por supuesto que estos cambios y transformaciones no escapa el archipiélago cubano. Presten atención a lo que le comentaré. Les estoy presentando la evolución geográfica de Cuba. Este contenido se encuentra explicado desde la página 19 hasta la 22 del libro de texto. Sin embargo, es muy importante que sepan que el tiempo de evolución de la Tierra comprende varias eras: precámbrica, paleozoica, mesozoica y cenozoica. Cada una de ellas se divide a su vez en periodos geológicos. En cada una de las eras y periodos geológicos, el archipiélago cubano ha experimentado cambios y transformaciones. Ustedes pueden observar en la tabla 2.1, ubicada en la página 20 del libro de texto, la evolución de Cuba en el tiempo. No es necesario que la copien porque está en su libro de texto. De ahí pueden realizar una lectura y identificar cuáles son esos cambios que en cada uno de los periodos y en cada una de las eras se fueron desarrollando en Cuba. En la evolución geográfica de Cuba hay tres periodos que tienen una importancia vital para el desarrollo de la corteza terrestre en nuestro archipiélago. Me estoy refiriendo al periodo Jurásico, el Cretácico y también el Cuaternario. Utilizando la tabla que les acabo de presentar y que está en la página 20 del libro de texto, yo les propongo que realicen esta actividad independiente cuando finalice nuestro encuentro de trabajo conjunto. Para desarrollar esta actividad, te apoyarás también en el mapa Cuba, evolución geográfica del Atlas Geográfico. A las familias se les recomienda
que en la interpretación de la evolución geográfica de Cuba, a las familias se les recomienda que en la interpretación de la evolución geológica de Cuba, utilizando los mapas, se preste atención a la leyenda. En este caso se detalla con colores las tierras emergidas, los depósitos sedimentados, los depósitos vulcanógenos y con líneas el límite máximo de las tierras emergidas en el cuaternario. La actividad en cuestión es la siguiente. ¿A qué se debe la configuración actual de Cuba? Además, te propongo que redactes un texto donde expliques los acontecimientos ocurridos en el periodo cuaternario. Recuerda, cuando escribas, debes hacerlo con tu mejor letra, cuidando los rasgos caligráficos y la ortografía. Hace un momento mencionamos que desde que se originó la corteza terrestre hasta nuestros días han ocurrido muchos cambios y transformaciones en ellas. Un ejemplo ya mencionado es el surgimiento de las numerosas irregularidades sobre continentes, archipiélagos e islas, que como ustedes conocen es el relieve terrestre y está constituido por llanuras, alturas, montañas y mesetas. En el resumen que les presento, se recogen la clasificación de relieve según la altura. Ahora bien, ¿qué caracteriza al relieve cubano? ¿Cuáles son los tipos de relieve que predominan en nuestro país? ¿Cuál es la ubicación geográfica de estos tipos de relieve? Estas interrogantes las responderán si realizan la actividad independiente que les presento a continuación utilizando el libro de texto y el mapa Cuba físico del Atlas Geográfico. Lee el epígrafe Características de relieve cubano, ubicado en la página 22 del libro de texto, y resume las características de relieve cubano y sus principales tipos de relieve. Te propongo que el resumen de las características de relieve lo realices a partir de la realización de una llave, de un mapa conceptual,
como más fácil te sea. En las tablas 2.2, 2.3 y 2.4, ubicadas en la página 24 y 25 del libro de texto, ustedes podrán encontrar los principales grupos montañosos, las principales alturas y las principales llanuras. Para realizar las localizaciones, yo les propongo que primero ubiquen el accidente geográfico en el mapa de Cuba físico del atlas geográfico. Pueden utilizar el índice de nombres geográficos que aparece en la página 60 del atlas, siguiendo las orientaciones que allí se ofrecen. Una vez ubicado, lo localizan en el mapa de contorno elaborado previamente de conjunto con sus familiares. Es importante que sepan que para localizar los accidentes geográficos en los mapas, sus nombres se escriben en letra de molde y a lo largo del área que ocupa el accidente geográfico. Si el nombre es muy largo, yo les recomiendo que ustedes utilicen una leyenda. Antes de finalizar cada uno de los encuentros de trabajo conjunto, vamos a ofrecerle a los familiares algunas recomendaciones para que, una vez realizadas las actividades con los estudiantes, ustedes puedan comprobar si adquirieron el contenido objeto de estudio. Aquí les va. Lo primero es acompañar a sus hijos o a sus hijas en el desarrollo de las actividades independientes orientadas. Porque ustedes, mediante la observación, pueden ir comprobando la adquisición del nuevo contenido. Y fíjense, en este encuentro hemos dejado 4 actividades. Luego de realizadas las actividades, ustedes pueden entablar una conversación donde su hijo o su hija le expliquen las consecuencias de la situación geográfica de Cuba. En este sentido, es muy importante que no solo la mencionen, sino también que la expliquen. Recuerden que en el libro de texto, desde la página 15 hasta la 19, ustedes pueden encontrar este contenido. De igual manera, con un sistema de preguntas, usted puede comprobar si adquirieron las características del relieve cubano. Aquí es importante que ellos identifiquen cuáles son los accidentes geográficos de su localidad y que también puedan localizarlos en los mapas de contorno. Y por último, es importante que logren habilidades al esbozar el contorno del territorio cubano en sus libretas. Es preciso que estos esbozos o también dibujos se hagan a mano alzada. En un primer momento se utilizará como modelo un mapa de Cuba hasta que sus hijos sean capaces de representar a nuestro país de memoria. En el encuentro de hoy hemos conversado sobre la situación geográfica de Cuba y también sobre las características de relieve cubano. Hemos dejado orientado un grupo de actividades que le permitirá, con ayuda de sus familiares, por supuesto, utilizando el libro de texto, el atlas geográfico, conocer muchísimas cosas interesantes sobre estos contenidos. Nosotros nos volveremos, por supuesto, a encontrar dentro de 15 días para, de conjunto, continuar desentrañando este fascinante mundo de la geografía cubana. No olviden quedarse en casa, lavarse las manos correctamente y si algún familiar tiene que salir a la calle por alguna necesidad, por favor, aconséjele que use correctamente el naso buco y que mantenga el distanciamiento físico en los espacios públicos. Nosotros nos volveremos a encontrar muy pronto, por supuesto, para continuar desentrañando este fascinante mundo de la geografía cubana. Para el encuentro próximo tendremos también otros materiales que son muy, pero muy interesantes. Entonces, nos vemos.